Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Stardew Valley. Pues nada, aquí estamos, martes día 2 del verano, que lleva siendo ahora. Por cierto, vamos a dejar al monigote este, que lo dejé en el otro vídeo, pero bueno, como reinicié como cerré el día y volví a empezarlo, pues nada, hay que hacerlo otra vez. Está todo regadito. Perfecto. Maravilloso. Genial. Pillamos en la miel, que me la voy a guardar aquí en el frigo. O ya me guardé uno de miel en el frigo, puede ser. Ah, bueno, no me guardé nada de miel. Me guardé aquí algunos peces, que eso ya lo hice la otra vez, de guardarme cosas ahí. Pero bueno, ¡ey! El café ha salido. No me había dado ni cuenta. Vale, pues nos llevamos los granitos estos de café. No, aquí no. ¿Aquí? ¿Puede ser? Aquí hay, pero no es aquí. Voy a tener que organizarme un día de estos. Aquí. Aquí está. Perfecto. Perfecto. Naranjita. No me te comas la naranja. No me sepas. Píllame la melocotona. Hola, ¿qué tal, cabrita? ¿Estás bien? A ver. Hoy toca. No. No, hoy no tiene ni leche. Pues claro que sí. Menuda misión llevo contigo, hija mía. Todavía mejoro esto, lo de los conejos, y me da. Bueno, no, todavía consigo una ovejita y la esquilo antes. Ya te lo digo yo. Porque el paso que vas, hija mía. Vale, todo listo. ¿Dónde estará la vaquita? Vaquita. No te veo. Aquí están los pollazos y todo eso. Vale, pues. Pues no veo a la vaca. Quería sacarle la leche a la vaca, y la vaca no está aquí, ¿verdad? Pues hoy no vamos a poner nada. Hala, toma por saco. No quiero perder el tiempo aquí. Vamos a hacer lo de los huevetes. Venga, va. Huevete por aquí, por aquí y por aquí. Y por aquí, he dicho. Vale, pues huevetes everywhere. Y otro huevete aquí. Empezamos con uno. Seguimos con el siguiente y con el último, porque en esta ocasión no tenemos de pato, así que nos chinchamos. Nos vamos a tener que fastidiar y quedarnos con todo eso. ¿Dónde está la vaca? La madre que la parió. Aquí está. ¿Dónde está? No se va muy tan lejos, o sea que. O no se suelen ir tan lejos. Aquí está la cabra. Y la vaca. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está el gato. Mira, vamos a ponerle de agua. ¿Dónde puñetas está la vaca? Más que tampoco la oigo. O sea, no oigo el mundo este suyo. No sé dónde se mete. Y la vaca, aunque se meta por aquí, se la ve. Ah, mira, madre mía. ¿Te podrías ir más lejos, compañera? La madre que te parió, ¿eh? Joder. Vale, pues nada, estamos expectantes a que salga o no salga el. A que nos salgan las últimas cositas, a que salgan los cultivos y todo esto. Estamos a la espera de qué sucede. A ver, ¿cómo va esto de almacenamiento? Vale, está a tope. Está a full. Aquí tenemos, como te comas algo, cabra, te reviento. Que lo sepas. Te vendo, ¿eh? Que ya has hecho lo. No, no has hecho aún lo que tenías que hacer, ¿eh? Fíjate. Van mal, ¿eh? Van mal. Esto por aquí, el quesete vendido, la naranja también la vamos a vender y vamos a organizar el resto. Cabrita, no me gusta nada que estés por aquí, ¿eh? Me da mal rollo. Vamos a dejar esto y esto. La madera va en el otro, el cebo, ¿eh? Esto también lo podemos dejar aquí. Esto me lo quedo, esto me lo quedo, esto lo dejo ahora en otro sitio para no petarlo. La piedra y la madera vienen aquí. El coal también. Me pica al cuello. Creo que también puedo dejarlo aquí, esto, ¿no? Sí. Y aquí vamos a dejar estas dos. Además, mira, venían las dos aquí. Así que genial. Vamos a abrir la geoda. Que tampoco es una necesidad, así que digas qué tal. Pero vamos a abrir la geoda. Es encontrarse gusanáceos por el camino. Estaría bien. Hombre, mira, hablando de los reyes de Roma. Nada. Habéis dicho que salen de aquí y que eventualmente pueden hacer la semilla, puede hacer spawn en
el otro, pero claro, tenemos que tener suerte y no es algo que vaya muy con nosotros. Vamos a abrir la geoda y nos vamos a ir un ratillo a la mina esta de aquí arriba. A la mina. A la mina, no a la caverna, a la mina. Nos vamos a ir un ratillo a ver si sacamos algunas geodillas o algo así y podemos... Yo qué sé, es que necesito lo del Ancient Fruit ya, Que parece una tontería, pero... Pero luego más adelante, cuando queramos montar nuestro Imperio del Vino y lo montaremos, necesitamos eso. Dame algo, la madre que te parió. Porque ese ya lo he dejado. Así que nada. Este ya lo he dejado, ¿verdad? Sí. Espérate, ¿te lo puedo vender a ti? Sí, pues para ti para siempre. Hala, un abruzo. Hasta luego. No saco nada nuevo, así que espérate a ver si puedo ir por ahí. Gusanos. Seguro que me deja alguno más por el camino. Oh, cobre, qué bien. Yo he preferido la Ancient Fruit. El fósil de Ancient. Creo que era fósil. Creo que era fósil de Ancient Fruit. Me suena a mí que era algo así. Vamos a ir al piso. Yo qué sé, 90 mismo. Espada en mano, lo primero. Lo primero es la espada en la mano. Claro, tomar viento todo el mundo. Que así estamos todos mucho más contentos. De paso pillo piedra, que cuando quiera hacer la entrada de verdad en la otra me va a venir muy bien. Magma geode, nice. Cuando haga la entrada en la otra mina, pues nos va a venir muy bien toda la piedra que no tengamos que comprar, pues eso es piedra de free. Y nos va a venir muy bien. Toma. Toma. Hala, toma el viento. Es piedra gratis. Epa, pica aquí, anda, por favor. Muy bien. Ahí, y ahí, ahí. Más allá que estamos, llévate el oro. Total. Piquito de oro, se nota, la verdad. La verdad se nota bastante. Vale, si vienen los murciélagos a dar el coñazo. Quita, quita bicho. Ámbar era esto. No, topacio. Siempre estoy con que es ámbar. Y nunca es ámbar. Nunca es ámbar. Vale, pues... Vamos. Vámonos. Ya hemos limpiado el piso. Pues tampoco tenemos mucho más que hacer. Vamos a dormir, iba a decir. ¿Qué te pasa, compi? Anda a tu casa. Tira por ahí. Nos ha tocado el pasillo este. Que siempre es igual. Siempre es... Salvo por los enemigos que cambian. Vale, vale. Vale, hubiera preferido una geoda. Madre mía, al rico crítico. Voy a conseguir algún anillo o algo que me suba más aún los críticos para que el crítico sea el más normal. Porque ahora mismo contra estos me da un poco lo mismo, pero contra los otros, los que están en la otra, es otra historia. Uy. Uy. Si llega a atacar la hostia me la llevo, Pero de bellón. Porque no me había dado tiempo ni a bloquear siquiera. ¿Qué te pasa, compi? Ya te lo he explicado. Madre mía, no se mueve nunca, esta gente. Vale, pues nada, seguimos picando, sacando piedra y sacando cosas. Que eso siempre gusta. Vale, voy a bajar por la otra escalera porque me apetece. Básicamente, porque puedo. Y punto. Y ya está. Ah, molaría que hubiera caído en una zona aquí. Solo hay enemigo yo. Pues claro. Dios, si lo llegas a ver, me estoy quieto. Me he bajado por la normal. Mira, ya tenemos aquí la escalera. Lo que pasa es que quiero recoger la zona. No tanto la parte del oro, que también, ya que estamos, pues recoge y eso. Pero más la parte del... de lo que pueda sacar extra. Vara de plomo. Anda que no. Anda que no. No habéis dado un puñetero objeto que vender antes, prácticamente, y ahora os vais a hinchar. Madre que os parió. Se supone que a partir de estos pisos podrían aparecer diamantes, y no me aparece nunca ninguno, prácticamente. Aparece uno, no me apareció ninguno, de hecho. O me apareció uno y ese es del que estoy sacando copias. Creo que sí, fue algo así. Ahí, fijaos, el nivel que llevamos. No sé si depende de la suerte también que aparezcan diamantes. Supongo que sí. Supongo que es un día de suerte. Supongo que aparecerán más diamantes que si no lo es.
Me has dado, No sé, no sé si lo sabes, pero más de 10 has dado. Así que bien, contento, todo happy, cansado también, pero a nivel personal. De estos horarios que llevo. Pero bueno, es parte del trabajo, así que hay que hacerlo. El problema es cuando me mude, que ya está mirando las coberturas allí y... Madre mía. Suena un poco de aquella manera, ¿sabéis? Ya veremos. Ya veremos las coberturas allí. Igual allí sí que no puedo hacer un puñetero directo, Ya lo aviso. Pero bueno, ya buscaré la manera de hacer directos, No os preocupéis, que intentaré buscar la manera de hacer un directo. Si bien estamos unos meses que no hago ningún directo, ¿vale? También es verdad que quiero... Vale, por aquí nada que me interese. Esto nada, lo cojo pero por coger, básicamente. No te pongas pesado. Yo no te voy siguiendo a ti por allá, que no. Pues déjame tranquilo. ¿Dónde estaba la bajada? ¿Era por aquí? No, era por abajo, ¿verdad? Sí. Era por aquí abajo. Aquí está. Hombre, ya vení aquí la recepción. ¿Crees que no? Ahora, listo. Si bien es verdad que la conexión de internet parece que no va a ser buena, porque no voy a tener, voy a tener que contratar alguna de estas por como si fuesen conexiones telefónicas y tal, que van de aquella manera, ¿no? Entonces, si bien la conexión de subida no va muy allá, pues sí que intentaré lo antes posible cambiarme y buscar alguna otra manera de seguir haciendo mis directos con vosotros, porque ya llevamos tiempo sin hacer directo y la verdad es que tengo mono. Pero bastante mono, aunque no lo creáis, tengo bastante mono de hacer directo. Y bueno, para entonces también es verdad que espero tener ya el PC nuevo, así que podremos hacer directos de muchas más cositas, incluso Dark Souls, que me lo habéis pedido en más de una ocasión. Pero por todo porque os gusta verme sufrir. Que yo lo sé. Tú mueras. Que no me ataques. Ah, me diste al final. Ya te has quedado tranquilo, ¿verdad? Anda a tu casa. También no me has dado, no has parado. Vale, ya está. Ya es momento de irnos a casita, Así que voy a coger la bajada esta y la aprovechamos para subir otra vez. Directamente salir de la mina. Nos vamos para casa. Y a dormir. Son las 8. Quería haber abierto todas las geodas que me han salido. Que me han salido 4 omnigeodas. Que no está nada mal. Y 3 magma geodes. Pero claro, como Clint cierra las 4, el hijo de su madre. El tío ha cerrado hace 5 horas. Pues no hay nada que hacer ahí. Vamos a dormir, pasamos de día, cambiamos, descansamos y vemos a ver si Clint nos abre las geodas. Dinero, pues no mucho, habremos sacado 2600, not bad. Más 750, pues 3300. No está nada mal, la verdad. Está bastante bien. Está muy, pero que muy bien. A ver, tengo algo para vender ya directamente. Podríamos tirar las alas estas, que tampoco me valen de mucho. Y nada, lo demás me lo voy a guardar. Vamos a organizarlo. Espérate, vamos a pillar primero los animalejos, porque estos salen escapados. Y luego los pierdo de vista. Venga, uno listo. Me falta la cabrita, ¿ha salido ya? Cabrita, ah, mira, no ha salido siquiera. ¿Qué tal, cabrita? Está bien. ¿Tienes leche? Sí. XL, no. Bien. Pues yo le voy a recoger todos los días, porque aun dejándole un día parece que no hay un cambio real. O por lo menos mi experiencia no ha hecho un cambio real. Igual había que dejarle más tiempo, yo no se lo dejé, también puede ser. Pero bueno, como depende yo creo más del grado de felicidad que del grado de que el tiempo que la dejes sin ordeñarla. Y ordeñándola le sube la felicidad, pues yo qué sé. Y los otros dos son este y este. Ya llevo una bomba encima, eso es mala idea. Eso es malo. Bombas y yo son mala combinación. Por la experiencia que todos tenemos, es una mala combinación que yo lleve bombas encima. Vale. Vamos a poner una de estas aquí, que me estoy dando cuenta que estoy pasando de esto olímpicamente y la verdad es que viene bien tenerlo en marcha. Vale, pues ahora sí podemos vender alguna cosilla.
Podemos vender esto, podemos vender la naranja, el queso, la mayonesa. ¿Qué más? ¿Solo eso? No puede ser, tiene que faltarme algo. Ah, vale, porque solo había sacado un queso. Y de mayonesa. Ah, porque tenía la negra y la normal. Y vos sacado esos, vale. Vale, así sí. Así sí, perfecto. Vale, pues vamos a dejar aquí los recursos que hemos sacado de hierro, oro y tal. El topacio este es mineral, así que en teoría aquí no. Porra de nivel 3, toma ya. No lo voy a usar. Recurso viene aquí. Recurso viene aquí. Eno no tiene recurso, no tiene nombre. Recurso. Botín loot. Monster loot, básicamente. Es looting. Vale, pues me voy a traer también la madera aquí, a este cofre, porque tiene el recurso. Esto es recurso. Recurso. De monstruo, artesanal, recurso, el cuarzo refinado de recurso también, pues para mí. Vale, ¿qué más? El cuarzo es mineral, mineral, flor, 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 regulación, caza de espada, herramienta, recurso, recurso. Esto se queda aquí, esto es recurso, esto para mí. A ver, de aquí que nos llevamos esto, esto, esto y esto. Ah, mira, aquí también hay de luz, de esencias solares y de oscuridad. Vale, pues ya nos ponemos aquí y empezamos a dejar. Pues esto y esto, esto y esto, esto, esto también. ¿Y qué más? Hombre, se suponía que iba a quitar cosas de encima y lo que me he hecho es cargarme más, pero bueno. Madre que me parió. En fin, la baba esta. Este potín de monstruo. Por aquí hemos pasado. Por aquí ya hemos pasado porque, mira, aquí hay, por ejemplo. Aquí también hay sap. Esto me da exactamente igual. Esencia, pues vamos a guardárnosla. Porque luego se venden bien. Las setas las estaba guardando aquí para ver si me hacía algo con ellas, pero me sigue faltando una. Así que no creo que la pueda llevar. Qué bien. Vale, pues vamos a hacer lo que nos falta, aunque creo que en esta ocasión lo tenemos todo, ¿verdad? Las tenemos, están las cuatro funcionando. Pues nada, es lo que hay. Pues en esta ocasión están las cuatro, pues no podemos hacerlo. En fin. Vale, tengo ya todo esto más o menos vacía, ¿no? Cierto. Vamos a ponernos esto aquí. Vamos a organizar. Que hubiera sido mejor hacer directamente organizar. Pero bueno. Vamos a ver a Clint, que abre las 9. Vamos a ir andando, a ver si vemos gusanáceos por ahí. Si cambia de mapa, vuelve la música. Va a ser cuestión de ir cambiando de mapa todo el rato. Gusanáceos, venid a mí. Vale, pues no veo ningún gusanito por aquí, así que mal. Para empezar, mal. Porque si no vemos gusanos, muy mal. Gusano, gusano, nada. Abierto este hombre, sí, perfecto. Además, venir andando le da más tiempo a abrir. A ver, dale, hijo mío. Nada. Nada. Menos. Nada de nada. Nada. Obsidiana. Qué fácil que es conseguirla aquí, ¿eh? En comparación con Minecraft. No cuesta nada picarla, ¿eh? Cago en tal. Nada y nada. Menuda basura más da, hijo mío. Menuda basura hemos sacado. Ni todo esto lo tenemos entregado ya. Obsidiana. Hombre, no. La obsidiana no. Y esto tampoco. Oh, pues ostras, las tres. Worth. Me ha dado basura porque yo quería el fósil de Lancing Fleet. Que lo que quiero es entrar, hijo mío. ¡Hola! Donar al museo, sí, hijo, sí. Vengo aquí a donarte, nada. Única y exclusivamente a donarte. A ver. Ese está completo, este está completo, este está medio y este me faltan los pergaminos que algún día querrán salir. Vale, pues nada, otro poquito más. Nos faltan aquí 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Es que caben 9 aquí nada más. A ver.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, sí, 18 caben aquí. El de abajo está completo, o sea que nos faltan 10, pues que lo completemos en esta ocasión. Cosa que no he hecho nunca. En mi partida anterior no lo completé. También es verdad que, por ejemplo, a mí, obsidiana, sé que me suena que me salía en el otro, pero por ejemplo, yo qué sé, hay alguna cosa que no me suena. Que ya he dejado en esta y en la otra no. Sobre todo esqueletos y cosas así. No me suena que hubiera dejado en la otra partida. Vamos a ver qué vende este hombre, por curiosidad. Porque algo de dinero tenemos. Tin. Tin. Tiri, 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 tiri. Vende bacalao largo. Pues qué bien. Pues qué ilusión. Pues vale, pues me mato. Pues nada. Venga, un abruto. Bacalao largo. ¿Para mí para algo en algún bundle? No, ¿verdad? Tienes que ir animal, tío. A ver si la cabra se pone ya lo que se tiene que poner. Me dé leche grande. Me queda aquí el pez gato. Aquí me faltan todos, evidentemente. Lucio, besugo, anguila. Carpa está hecho. Perca y esturión. Nada. Y peces marinos. Atún. Nada. No me vale para nada. Vamos a ir a pescar al mar. Hala. Lo he decidido. Vamos a pescar al mar. Porque mientras que van saliendo los cultivos, poco tenemos que hacer. Así que vamos a ir a pescar al mar. Que no hemos ido a pescar aún al mar todavía, creo yo. Si no recuerdo mal. Gusanáceos. Venga, dame algo. Dame algo que merezca la pena. Estrella de mar seca. Esta estrella de mar del océano primitivo, un especímen sorprendentemente impoluto. Vale, este supongo que ya lo habré entregado a Gunther. Vamos a pescar para allá. Mismo, por poner una dirección aleatoria. No tendré la suerte de sacar por lo menos dos de los que me faltan, ¿verdad? Tendría que haberme comido la comidilla esa que me da más a la pesca. Hubiera estado bien. Quizás. Vamos a comerla. Perfecto. Vamos a pescar en este lado. ¿Dónde está la gaviota? Ese es el sitio. ¿Dónde la gaviota? Ese es el mejor sitio para pescar. Ah, no me sale nada. Me quedo aquí como 10 minutos y no pica nada. Pues lo he dicho de coña, pero no sé. Lo mismo hasta tengo razón. Te me calmas, compañero. No subas con tantas ganas que no tienes tanta prisa. Perfecto. Y sacamos un salmonete. Salmonete. Otro más. Otro salmonete. De tu madre. Pues sí, otro salmonete. Bastante grande también. Más grande que el anterior incluso. Pues no sé. Venga, va. Vamos ahí. Ahí, solo pescaicos, que no me entere yo. Ansia viva. Madre mía, lo que tenéis demasiado. Ay, ay, ay. Ahí estamos. ¡Oh, tilapia! Y un cofre. Bueno, no está mal, hemos sacado una geoda. Y el rubí que tampoco nos viene nada mal, que eso lo podemos vender bastante bien. Joder, cómo pican, ¿no? Me calma, compañero. Qué ansias son esas. Vale, vale, tú para abajo. Tú para abajo, tú para abajo. Y hemos sacado un atún, mira, dos, ¿no? Dos de los que necesitábamos. No, tablón de infierno, pecera, marinos. Me falta el pargo colorado. Y ya está, o sea, ya tengo la tilapia, ya tengo el atún, me falta solo el pargo. Vamos a intentarlo, venga, va. A ver si completásemos ese bundle también, con algo de suerte. We can... We can do. Me quedan 3 minutos 27. O sea, cuando se termine el tiempo se ha terminado. Nos vamos y ya está. Si he conseguido el pescado ese, pues nos iremos antes. Y si no, ostras. Tranquilo.
Relájate, compañero. No me hagas cosas raras. Y pescate. Oh, pez globo. Pez globo ya lo conseguí comprándoselo a la mujer, creo que fue. Así que no hace falta. Ah, aquí tan no. Gracias. Aquí tan no, por favor. Sácame pescaico. Venga, va, el pargo ese colorado. El pargo ese va a ser el pargo. Este va a ser el pargo. Venga, venga, dime que sí. ¡Y! Es un otro salmonete. ¿Qué cojones? Disco raro. Mira, otro objeto que le podemos dar a Gunther. Bien. Tengo curiosidad porque me contasteis tiempo a que había un huevo de dinosaurio. Y eso me llamó mucho la atención. Y que además se sacaba aquí con lo de los cofrecillos de los pescados. ¡No! Hijo de tu madre. Pensaba que iba a subir de golpe. No esperaba que se bajara. Ok. Vale, sigamos. Hasta que se me termine el efecto de la comida. Los 2 minutitos que nos quedan. Ya está. O sea, no voy a estar más tiempo. Por lo pronto ya tengo 2 cosas para dejar en el bundle, lo cual es bien. Eso siempre gusta. Venga, chiquen. Vamos. ¡No! Eso no. Los peces los recoge más rápido. Las algas y toda esa mierda encima es que las recoge más lento. Es un coñazo. O sea, encima de que ves que no te gusta el objeto que has sacado, parece que te lo enseña durante más tiempo para decirte, jódete, ¿sabes? Es la impresión que a mí me da. Entonces, panda cabrones. ¡Ey! Ese es el colorado. No me ha dado tiempo ni a reaccionar. Que sí, que me falta. No, un atún no. Por grande que sea, no quería un atún. Ya tengo un atún. No quiero otro atún. No puedo abrir esto mientras no. Un minutito. Vamos, vamos, venga, el coloraete. Venga, dime que eres tú el que me faltas. Malditos salmonetes. Voy a pescar un poquito más cerca, a ver si eso influye. Tiempo 40 y tantos segundos. Oh, una Coca-Cola. Me la voy a tomar ya la misma. Madre mía, lo de la Coca-Cola. Venga, vamos ahí. El corao. El colorado, el colorado. Dime que es el pargo. No. No te muevas. Otro salmón. Madre mía, haga lo que haga, siempre me sale salmón. Pues vamos ahí, a todo lo que dé. Como no pique ya. Nada, no va a picar a tiempo, ¿verdad? Venga ahí, justo a tiempo. Pues ya no vamos a pescar más. Este era el último. Este era el último. Y además me sale un salmonete. Y ya me acaban de pitar los auriculares. Así que madre mía, todo termina a la vez. A tiempo y perfecto. Vaya tela. Vamos a ir al bander a dejar. A dejar esto que llevamos. Vamos a dejar los 2 pescaetes. Creo que el. A ver, supongo que igual puede ser que el que me falta sea nocturno, sea de una estación particular. Así que. Por mucho que insista en pescarlo, no lo voy a pescar si no es en verano. Así que me vale para todo eso. Vale, vamos a ir al... ¿Minas? No. ¡No! Pues nada, ahora sí que vamos a las minas. Porque me pilla más cerca. Que desde mi casa, pero bueno. Quería realmente cancelarlo, pero se ve que le he dado el clic izquierdo sin querer, seguramente. Hay que darle una vuelta por aquí de cuidado, ¿eh? Para salir. Y, no, y yo porque ya me sé el camino, pero yo me acuerdo en la primera temporada, macho, que las 2 primeras estaciones, el primer año, era aprendiéndome el mapa, yo creo. Porque agüita. Vale, pues vamos a dejar los pescaetes. Pesca de 3 peces marinos. Tenemos el atún y la tilapia. Y el pez globo creo que valía...
para algo. Ah, mire, y esto lo podíamos dejar en yo sabía que tenía algo más que hacer, pero ya no llegamos a tiempo, ¿verdad? No, ni de coña. No llegamos a tiempo ahí al museo, pero vamos. Hombre, creo que cierre 17, puede ser que el museo cierre un poquito más tarde. Vamos a intentarlo. Pero para mí que cierra como todo, allá su hora y punto. Hola, Abby. Me encanta vivir en una cabaña antigua como... Me encantaría vivir en el por 20, tontorrona. El crujido de la tarima, las nubes de polvo susurrando entre las vigas. Hay algo especial en los edificios antiguos, ¿no crees? Madre mía, vente conmigo, Losa. Cierra... Ah, no, cierra a las 6. Pues nada, había que intentarlo. Pues nada, me vuelvo en me vuelvo en la vagoneta y ya está. Me vuelvo a la parada del bus, ahora sí. Y nada, pues ya está. Esperaremos a mañana y se lo daremos a Gunther. El episodio de mañana. Y ya está. Y no pasa nada. Pues si no es hoy, pues será de mañana. Anda, que no tengo pescado aquí encima, macho. Oye, estoy por venderlo todo. El que llevamos. Fuera, fuera, fuera y fuera. Esto no me vale para nada. Esto ya lo tuve. Esto tampoco lo quiero. Los dos rubíes no los necesito. Esto no, tan nada, nada. Y ya está. Y ya me he vaciado todo el inventario. Con la tontería. Fácil, rápido y para toda la familia. Ni el silvestre, no he plantado ninguna flor este año. Tendría que plantar algo. Ah, mira, mira, qué bien. Vamos a hacer la prueba, a ver si podemos sacar hidromiel así. De esta manera. Sí, ¿verdad? Sí. Va, eso va a ser hidromiel. No caí en hacer hidromiel. No se me ocurrió que podría hacerse. Vamos a dormir. No, hoy vamos a sacar poquito dinero. Bueno, hemos vendido bastantes cosillas, así que mira, 3.600. No estaba nada mal. Cuarto día del verano. Cuarto día. Uy, estamos tan cerca de los 10.000 para comprar otro. Y se hace en un día, ¿qué dices? La hidromiel se hace en un día, maravilloso. Tenemos hidromiel. ¿Para qué nos vale? Para nada, pero tenemos hidromiel. Vale, pues nada, lo dejamos por aquí con la hidromiel encima de la cabeza. Espero que os haya gustado. Ha sido un día entretenido, hemos hecho cositas al final. Hemos dejado cositas ahí en a este hombre. Tenemos todavía que dejarle el disco raro. Que no sé de qué va el tema, pero bueno, hay que dejárselo, así que nada más. Espero que os haya gustado. Lo dejamos por aquí y nada más. Así que hasta el siguiente vídeo. Hasta luego, amigos. Ya con el disco raro, parece que estoy invocando algo extraño.